El mercado de Makola, en Accra, es el más importante de Ghana. Entre semana, mayoristas de todo el país acuden para negociar la compra y venta de productos. Cerca de aquí, en Okaishi, es donde los medicamentos llegados desde el puerto de Tema cambian de manos. El sábado es el día de mayor actividad. A Makola acuden cientos de personas para comprar o vender alimentos frescos, ropa, artesanía, herramientas o fármacos. Por 5 cedis, algo más de un euro, adquirimos un tubo de Fumbac A, una crema antifúngica fabricada por la farmacéutica india Bliss. A finales de 2013, la FDA puso a esta farmacéutica en su lista negra por la sospecha de que uno de sus productos, un supositorio infantil contra la malaria, era falso. La pomada estaba junto a productos de higiene y belleza, también importados del sudeste asiático. En países del África subsahariana, este producto farmacéutico es empleado por algunas mujeres para blanquearse la piel.